Hola amigos de Jorge Ramos y su ganga, bienvenidos a la otra cara del fútbol. Ahí están para los que decían, no, que son muy negativos. ¿Qué pasó con el León? Con el equipo revolucionario del fútbol mexicano. En aquella ocasión, cuando les dije, oye, empezó mal, León, ya empezaron a mandar, sos anti-mexicano. Yo, de nuevo muchachos, yo no soy anti-mexicano. Yo soy anti-vendehumo. Así que ahí está. Empezó mal. Y terminó mal. El equipo revolucionario del fútbol mexicano quedó afuera en la primera de cambio contra un equipo muy chico, como es el Iquique, muy chico con respecto obviamente al fútbol de Sudamérica. Real Madrid-Barcelona. La conclusión, miren qué conclusión saco. Critico también a mi país, en Argentina. Los defensores son un desastre. Ojalá pudiésemos nacionalizar al Tepibe Varane. Una locura. Un gran jugador, es más, no, Carlito, ¿qué importa? A nosotros nos encantan los extranjeros, ojalá, que no importa que sea francés. Es más, lástima que no podemos llamar a Carlitos Vela. ¿Ustedes se creen que Carlitos Vela le diría que no a la selección argentina? Por favor, sería una gran contratación. México-Dinamarca. Partido, la verdad, muy, pero muy aburrido. Pero bueno, yo siempre digo lo mismo, los amistosos sirven para eso, para ir, tomate una cerveza, que la bandera, que esto, que el otro. Pero el partido, un desastre. Ahora yo me pregunto, si el Manchester United no va a usar al Chicharito, ¿por qué no se lo prestan antes a México? Carlitos me dice que no jugó porque tenía una molestia. Qué casualidad, cuando es la Premier, molestia, cuando es la Copa juega. Una cosa realmente increíble, pero le vamos a creer a los dirigentes del Manchester United. Y por último, el América, el mejor club del siglo XXI. Lo dicen en Alemania, se tomaron absolutamente todo. Ellos mismos dicen, a pesar de que ganó solamente dos torneos, el mejor del siglo. Por favor, ¿qué hicieron? ¿Qué es lo que hacen? Agarraron, lo pusieron por popularidad. América, Chivas, Cruz Azul. Por favor, sigan participando. Y ahora regresamos a Jorge Ramos y su ganga. Chao.